que se encuentren muy bien. Hoy es lunes. Aquí tengo a Diego enfermo con los dientes. Ahora le voy a dar su medicina. Y también estoy haciendo un caldo de res. Miren aquí todo lo que me tiene Diego tirado. Normal. Ven. Medicina. Mira, esta es la que yo le doy, que es paracetamol. Que es para el dolor de los dientes. Está muy, muy mal, pobrecito. Ay, 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 ay. Bueno, por aquí los niños quieren desayunar. Este es de chocolate, o es avena, pero de chocolate, con sabor a chocolate. Melissa quiere Cheerios, o no sé cómo ustedes leen esto. Cheerios, 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 whatever. Y Diego va a desayunar esto. Yo le mezclo a Diego su cereal siempre con su misma leche, para que no sea con agua nada más. Bueno, les cuento que encontramos fogón y horno, pero es más grande que la cocina. Ay, no, nada, usted no me ve nada bien ahí. Es más grande que la cocina y hay que picar la cocina. Entonces yo le dije a Juan que no. Que mejor seguimos buscando hasta que encontremos uno de la medida de la que tenemos aquí. Mira, aquí se me rompió ayer el cristal del... ¿Cómo se llama esto? ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! A veces lo quiero morder. Se me explotó el cristal del horno. Aquí adelante hay un cristal. Bueno, había. Se me explotó. Así que ya hay que cambiarlo sí o sí. O sea, no hay excusa. Pero que encontramos, que está buenísimo. Ay, usted me ve mal ahí. El precio, todo lindísimo, el que yo quiero. Pero es más grande que este. Así que vamos a seguir buscando, a ver si encontramos uno como ese. Pero en la medida de la cocina. Porque esta casa parece que el que la hicieron, o cuando la hicieron, no te dieron el chance de abrir un espacio. Como para ampliar. O sea que ya no estoy muy contenta aquí. Pero bueno, es lo que tenemos. Y hay que darle las gracias a Dios por lo que tenemos. Voy a sacar la carne de res. Que la tengo aquí para que se descongele. Porque no es para un caldo, no, esto es mucho. Voy a sacar nada más que unos poquitos. Nada más. Y yo estoy sofriendo toda la carne con todos los vegetales y todo, todo. Miren, así. Se nubla. Primero lo voy a sofreír antes de echarle el agua. Y aquí lo voy a pasar por la licuadora. Después que yo lo voy a colar, lo cuelo, lo voy a volver a cocinar porque está muy... Si bien tiene mucha agüita. Y nada más le eché 2 tazas de agua. Y miren todo el agua que soltó esto. Miren esto. También tiene aceite, cebolla, ají. Es como un sofrito. Me dediqué a perderte. Estoy formando un chiquero aquí de madre esto. ¿Está bien? Esta licuadora es bien silenciosa, dicen ellos. Sigo bailando. Estoy en un directo. Miren, ahí están los amiguitos conectados. Cruz Reyes, The Boy, Sarquito Junior, Diego. Hay más personas para arriba. Mira, aquí está bailando. Ellos están gozando. Y aquí Diego en su mejor momento. Sí, papi. Say hi. Say hi. De dar el almuerzo, aunque aún son las 12:20, miren, faltan. Acabo de terminar un directo que hice 2, y aquí Diego se me durmió. Miren, tengo un pelo aquí para ningún lado. Se me durmió mi cosita. Lo voy a poner en su cuna rápido y vamos a almorzar los niños y yo. Aunque aún no son las 12, pero para estar tranquilo, porque cuando Diego está despierto no se puede almorzar ni comer ni nada. De las bolas que compré, creo que las voy a combinar. Las tengo aquí arriba porque Dios las quiere coger para jugar. Las voy a combinar con blanco, o sea, con las que son plateadas. Si las vendieran de madera, vaya, perfecto. Les va a ser de madera, de oro, de plata, o sea, dorado y plateado. Se va a ver bonito la bolita de Navidad. Voy, me voy a llevar a Diego para el cuarto y vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Saqué el pantalón. Uy, esa luz. Me saqué el pantalón porque hay calor, tenemos 85. Son como unos 28 o 30 grados ya. Voy a acostar aquí en su cunita, le voy a poner su maquinita que le gusta. Que es para que le limpie el aire. Y lo voy a poner aquí un momento con ustedes. Miren, chicos, miren, así me quedó el caldo. Es de carne de res
con hueso, porque a mí la carne con hueso para hacer un caldo creo que es mejor, le da mejor sabor. Mira, ahí está el maíz, mire. Le corté las viandas bien chiquiticas. Miren qué rico. Miren. Así que ahora vamos a almorzar. Ya terminamos de almorzar la niña y yo. Hay mucha luz, porque tengo el teléfono, qué sé yo. Y siempre que yo cocino carne, Junior me da guerra. Lleva una hora casi ya almorzando y aún no termina ese niño de almorzar. No le gusta la carne. No le gusta ningún tipo de carne, a no ser la carne, la comida esa que venden en las calles así, como digo yo, chatarra, la hamburguesa, el hot dog, todas esas cosas que no sirven para nada y para mi opinión, no alimenta nada. Me da una guerra para que ese niño almuerce. Miro para acá, pero la cámara está para allá. Es fino para la carne, él es muy delicado para la carne. Y yo paso un trabajo para que coma, yo le hago picadillo de carne de cerdo, de pollo, de todo lo que encuentre para que él coma, porque en forma de meatball se la come. Ya le digo, lo de la comida que no sirve. Voy a lavar mis trastes. En lo que él termina ahí. Ese caldo me quedó riquísimo. Termina Junior. Voy a hacer unas galletitas ahora de mantequilla, sí, con poquitica azúcar, porque como Diego también come esas galletitas de almendra, las quiero hacer con muy poquita azúcar. Ahí viene Johnny. No me caes conmigo desde el cuento ya. Ven aquí. Él es muy delicado para la carne y a mí me entra un... Mejor no le digo, porque de verdad que es muy difícil. Ya no sé qué más voy a hacer con este niño. No sé. Porque su médico me dice, él está bien, pero un niño que no come carne no puede estar bien. Para mi entender, no sé. Está muy flaquito, muy delgado que tiene. Esa es la comida que ella dejó aquí. No me gusta poner las comidas en la basura así. Yo la pongo en una bolsa y ahí la pongo en la bolsa de la basura. Los que trabajan robando basura también son personas, no son animales. Entonces hay que ser considerados. Miren, aquí me quedó el puré. No me quedó muy líquido, está un poquito gordito. Y luego ponen aquí estos tres cacharros, no sé cómo ustedes les llamen. Son de cristal. Los voy a sellar. Y ahí se me dura el mes enterito. Miren, así me quedó el yogur que hice anoche. Miren esto. Es una pasta. Ahora lo voy a mezclar bien. Le agrego vainilla. Esencia de vainilla. Y ya está. Yo lo mezclo con esto. Ay, Dios mío, me quedó muy gordo. Más de lo normal. Mis latas de maíz. Porque voy a hacer unas frituras de maíz. Y mañana quiero hacer unos panqueques para desayuno para los niños. Ven, con leche de coco. Acabé de hacer rosita de maíz, ahora lo voy a alzar. No es tan caliente. Lo voy a poner aquí. Miren, ya que tenemos el que es el horno. Ahora hay que sacarlo de aquí. Esto no sé qué cosa será. Ah, tiene el fogón. ¿El qué? En la caja para ese televisor. Miren, es este. Su cajita. Viene así. Uy, se me resbala todo aquí. ¿Ven? No viene nada. Sí, está chiquito, papi. Aquí trae el mando con las dos pilas. Ay, el mando es chiquito. No es remote. ¿Qué más hay aquí? Oh, sus cables. Este es el plus. Es parecido a la otra caja que teníamos ahí. Muy parecido. Sí, aquí traen muchas guías. Dime. Y bueno, aquí tienen Juan todas las herramientas. Sus herramientas.
sus herramientas, porque son muchas, por eso digo sus, S-U-S. Yo dije Juan herramienta. Qué pesado está este hombre, con el caballero. Mira para eso, como hay cositas y cositas y no sé qué cosas. Dios mío. Miren qué humacera tenemos aquí. Oh, Dios mío. Humacera. Qué humacera, niño. ¿A dónde le va la cabeza? El pan. El pan. Miren esto, caballero, qué humo. Miren esto. Caballero, mi hombre. El fogón no cabe ahí y hay que picar la meseta obligatoriamente. Miren, hay que picarla todo eso en la redonda. Está marcado ya. El fogón no cabe ahí. La parte de las hornillas, tiene 4 hornillas y con todos sus cables aquí. Miren. Entonces va a poner nada más que lo de arriba, porque mañana viene otra persona para ayudarlo, para conectar lo que es esto que está aquí, de abajo. Aquí viene a suceder ahí un polvero. Apretar los tornillos de la silla. Se ve feo en cámara, pero no es tan feo. Con esta cosita, que no sé cómo se llama, pero bueno, esto mismo. Miren, la ponemos así y apretamos los tornillos que se aflojan a veces, de vez en cuando. Apretamos.